¿Acaso es este otro video grabado en pijama? Obviamente sí. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? De esta fabulosa técnica conocida como coquedamas. ¿Pero qué es un coquedama? Según internet, es una técnica muy antigua, como de 500 años, y como todo lo que es antiguo y es cool, es japonesa. Y como ya se dieron cuenta en las imágenes de referencia, consiste en hacer estas como bolitas con musgo, que justamente kokedama significa eso, una bola de musgo. Entonces, un kokedama como que es una maceta a la vez que no lo es. Es un misterio, muy misterioso. Pero claro, como todo tiene sus pros y sus contras, más adelante les voy a ir explicando cuáles son como los problemas de hacer kokedamas. Mi primera recomendación es hacer uno pequeñito como el que están viendo porque es más fácil de manipular y así nos podemos enfocar en entender y aprender cómo es la dinámica del ensamblaje. La idea es manejar un tamaño que quepa fácilmente en la palma de la mano, ya van a ver por qué. Después vamos a necesitar un recipiente así como redondo y si tienen dos es mucho más práctico, pero si no, pues con uno es suficiente. Y hacemos una mitad primero y la otra mitad después. Voy a usar este recipiente para poner mucho musgo, una capa bien generosa. Y no se olviden de que acá va a ser fundamental mantener una buena humedad durante el proceso. Asegúrense de no dejar ni un espacio libre porque vamos a usar sustrato para suculentas y este es súper sueltecito y se puede salir fácilmente por cualquier huequito. Yo estoy usando agüita normal en un atomizador para ayudarme a moldear el musgo. La idea es hacer así como una especie de recipiente contenedor para nuestro sustrato. Y como siempre les digo, asegúrense de comprar su musgo en algún lugar autorizado, ya que en muchos países es un problema muy grave el saqueo ilegal de musgo. No tienen idea lo importante que es para los ecosistemas, así que mucho cuidado. Y si no, también pueden usar fibra de coco en lugar del musgo. Es un material incluso más barato y da un resultado igual de bueno. Yo porque tenía musgo que me sobró del pinito navideño, pero en el futuro creo que los voy a hacer mejor con fibra de coco. Y realmente en este caso estamos haciendo el procedimiento al revés, por lo que pude investigar. En el método tradicional, primero se hace la bolita de sustrato y después se la cubre con musgo. Pero el sustrato de suculentas es tan suelto que no permite hacer una bola compacta. Por eso es necesario hacer primero esta especie de carcasa con el musgo. Pero bueno, ahí el método que mejor te acomode y este es el que a mí me funcionó. Entonces, cuando tengan dos semiesferas de musgo, las van a rellenar con el sustrato para suculentas que utilizan normalmente. Y hay que irle aplicando agua porque, como les digo, este casi no permite compactarse. Entonces, si agregamos agua, nos va a facilitar un poco la tarea, al menos momentáneamente, para poderlo manipular con más facilidad. Y así vamos a ir aplicando varias capas de sustrato agua, para perfeccionar nuestra media esfera. Por eso les decía que es más sencillo si tienen dos recipientes iguales, así podemos trabajar las dos mitades en simultáneo, pero si no, no pasa nada, simplemente hacen una mitad primero y la otra mitad después. Y aunque les cuesta mucho como que darle forma a esto, no recomiendo modificar el sustrato para que sea más fácil, porque acuérdense que aquí va a vivir la suculenta, así que es mejor complicarnos ahorita que complicarle la existencia a la planta después. Después de todo, en tema de suculentas, es buena señal cuando el sustrato no se logra compactar, así que no se preocupen por eso. Es que como se pueden dar cuenta, la humedad es muy importante, cosa que puede ser contradictorio con las suculentas. Por eso mismo mi recomendación sería utilizar solo plantas que ya conozcan, que sepan que van a tolerar esto. Realmente no es que la planta se vaya a estresar tanto, simplemente va a estar expuesta a un nivel de humedad un poco superior a lo que se acostumbra. Y ya saben que ante la duda, mi recomendación general siempre va a ser tradescantias y sansevierias. Otra recomendación sería usar plantas que ya están en su jardín. Esta, por ejemplo, la tengo meses conmigo y ya está bien aclimatada a mi jardín.
Y además estuvo a la intemperie, bajo la lluvia, todo el invierno, así que estoy segura que va a aguantar muy bien la humedad. Ahora sí tenemos que desmoldar estas cosas para poner la suculenta. Una cosa curiosa es que normalmente cuando hacemos un trasplante lo mejor es usar sustrato seco. Como este no es el caso, yo le puse azufre en las raíces a mi suculenta para prevenir algún tipo de enfermedad u hongo que pueda ingresar por culpa de este sustrato húmedo que estoy usando. Y voy a hacer así como un buque con mi suculenta y también con unas tradescantias. Mi plan malvado es que cuando la suculenta crezca más, la voy a decapitar y a dejar que estas tradescantias chiquitas se apoderen del Kokedama. Y si se fijan, mi suculenta se ve algo deshidratada. Esto lo hice a propósito para que el día de riego coincidiera con este proyecto, anticipándome a que le iba a poner un sustrato ya húmedo. Así minimizo el riesgo de que tenga estrés hídrico, que es la manera fancy de decir exceso de riego. Ahora viene la parte más difícil a mi parecer y es juntar las dos mitades de la esfera, siempre ayudándonos con el atomizador para mantener la humedad. Y yo me estoy ayudando con el recipiente que usé originalmente para mantener la forma de bolita. De esta manera, y todavía le voy a agregar más agua para ayudarme también a que no solo el sustrato, sino que también el musgo se mantenga compacto. Ahora toca empezar a darle vueltas con la cuerda a nuestro Kokedama, que es lo que le va a dar la verdadera estructura. Yo tengo este hilo de algodón que es para bordar, tengo un montón de este, pero pueden elegir el que quieran, cuerda de yute, lo que más les guste, siempre y cuando estén seguros que va a aguantar bien la humedad y que no se les va a podrir. Y aunque la idea es darle vueltas con el hilo para amalgamar todo, yo les recomiendo más bien que en este primer momento sean gentiles. Yo considero que cometí el error de estrangular demasiado mi esfera y ya van a ver por qué se los digo. Otra complicación es que el sustrato para suculentas es súper sueltecito, muy diferente al que normalmente se usaría para un Kokedama que lleva más tierra negra, entonces es más fácil darle forma. Pero al final siempre se logra, simplemente es un poquito más complicado. Y yo lo estoy haciendo con musgo porque es la técnica tradicional, pero tranquilamente lo pueden hacer con fibra de coco si eso les resulta más cómodo, más conveniente. Realmente en lo que refiere a la técnica nos da bastante libertad para hacer las variaciones que consideremos pertinentes, en este caso un sustrato diferente, una cobertura diferente, el hilo que sea de su preferencia, todo es como que bien customizable. Y ahora que lo pienso, también es una excelente opción para hacer un regalo, así que si necesitas hacer un regalo con suculentas muy original, aquí te dejo esta idea. El caso es que se empezó a salir el sustrato por abajo, pese a toda la humedad que le agregué, se empezó a desmoronar. Para bien o para mal, es muy buen sustrato. En retrospectiva, creo que lo que debería haber hecho es que cuando ensamblé la esfera, antes de colocarla en el cuenquito para amarrarla, era pasar primero una cuerda por debajo del cuenquito para también poderla afianzar verticalmente. Así que ustedes traten de tener en cuenta este detalle para darle más seguridad desde el inicio. Aunque se perdió algo de volumen, igual se podía proseguir, así que lo que sigue es con el mismo hilo empezar a darle muchas vueltas en direcciones diferentes. Como les repito, esto es lo que realmente le da estructura y solidez a nuestra esfera, así que no escatimen con el número de vueltas. No es necesario hacerle tanta presión en las vueltas, solo lo necesario para mantener la forma esférica, porque sí se puede deformar un poco. De todas maneras, si esto les sucede, no se preocupen, igual se ve bonito, aunque no sea perfectamente redondo. Lo que sí les recomiendo que el tamaño de su esfera sea más o menos equivalente al tamaño de su mano. Por simple lógica, si la pueden sujetar fácilmente con la mano, va a ser más sencillo manipular esta esfera. Y ya cuando tengan un poco más de experticia, ya animarse a hacer formatos más grandes. Yo espero que se animen a hacer aunque sea una pequeñita. Créanme que me resultó tan entretenido y relajante, que seguramente voy a hacer más, pero primero tengo que ir a comprar la fibra de coco
Y ya saben que si se animan me pueden mandar fotitos en mi Instagram, que ahí siempre estoy compartiéndoles mi día a día y nos echamos la platicadita y toda la cosa. Y según iba avanzando en esto, tuve una sensación súper familiar porque sentí que guarda relación con el tejido. No sé si saben, pero yo hago de estos muñequitos amigurumi con lana y me pareció que sería un experimento curioso hacer una esferita tejida con lana o algún tipo de hilo. Y así como una especie de falso kokedama. Algo que me gusta mucho de esta técnica es que nos da muchas oportunidades de aprovechar nuestra creatividad. Acá, por ejemplo, podríamos optar por un hilo de otro color, tal vez algo que combine con la decoración del lugar donde va a estar colocado, un color que le guste a la persona a quien se lo vas a regalar, o de paso, tal vez algún hilo curioso con alguna textura o algún listón. Hay un montón de opciones, son infinitas, todo depende de nosotros. También el tipo de planta que quieres usar, incluso el tipo de fibra, como ya les dije, además de musgo, también puedes usar fibra de coco o no sé si por ahí se les ocurre algún otro que puedan sugerir. El caso es que cuando ya sintamos que esto tiene la solidez suficiente, ya está listo. Realmente, como ya entre sí se han apretado las cuerdas, solo es cuestión de cortarle al nivel que queremos y simplemente ahí vamos como a intentar atorar esta puntita entre los otros hilos que ya están por ahí. Yo le hice varios nudos simples solo para estar segura, pero la verdad dudo mucho que esto se vaya a soltar. Y bueno, por las dudas también lo hice en la parte de atrás para que no se vaya a notar mucho esta finalización del proyecto. Pero igual no se nota tanto yo porque soy ahí un poco obsesiva con los detalles. Me gusta que es súper fácil de lograr. Yo realmente este es el segundo que hago contando el pequeñito que ya les mostré. Así que se pueden dar una idea de lo sencillo que es. Ah, y eso sí, tengan en cuenta que en el proceso es posible que por la manipulación su suculenta pierda una que otra hojita. Pero así finalizamos nuestro kokedama. Pero obviamente esto al ser esférico necesita algo en que posarse, otra oportunidad para ponerse creativos. Yo estoy poniendo estos palitos para manualidades, así solo haciendo como una especie de torrecita que me va a servir de base. Esto lo voy a pegar con silicón caliente. Ahí pueden ponerse creativos como ustedes quieran. Pueden ponerlo sobre un platito, hacerlo colgante. La verdad que ahí sí que otra vez cuestión total de tu creatividad. Pero no se me vayan a ir porque todavía me falta darles las recomendaciones y los cuidados de esta cosa. Ahora bien, después de hacer esta obra maestra tan fabulosa y espectacular, seguramente tiene unas indicaciones bien complicadas para cuidarlas. Pues la verdad que no, es prácticamente lo mismo que cualquier suculenta que esté en una maceta. A mí me sorprendió saber esto porque yo realmente hace tiempo las conocía, pero no me había animado a hacer una porque pensé que eran cosas muy complicadas, pero créanme que nada que ver. Si querés regar tu kokedama, basta con sumergirlo en agua, o sea, por inmersión, y esperar ahí un ratito a que se humedezca todo, y ya, eso es todo. Lo pones a escurrir, y es lo mismo que harías con una maceta, la verdad. Eso sí, en mi caso que estoy usando musgo para que se mantenga bonito por más tiempo, conviene más tenerlo con luz indirecta, o sea, lo que conocemos como resolana. Si tenés fibra de coco, posiblemente aguante más sol. Obviamente, todo esto dependiendo del tipo de suculenta que elijas. Siempre al hacer arreglos, terrarios, kokedamas, lo que sea, hay que tener muy en cuenta las exigencias de cada suculenta que elijamos y hacer todo bien acorde. Y por lo demás, las recomendaciones típicas de cualquier planta. No exponerlas a demasiado sol, en lugares demasiado húmedos, corrientes de aire, lo que ya sabes que no le va a gustar a tu planta. Bueno, ¿y qué les pareció? Yo en mi caso siento que acabo de desbloquear una nueva obsesión, voy a ir a hacer un montón de estas cositas. Y como ya saben, si tienen alguna duda, alguna sugerencia,
alguna inquietud, me la pueden dejar en los comentarios, que yo siempre, siempre estoy pendiente. Y si esto les gustó, si les entretuvo, si aprendieron algo, les agradezco mucho, mucho una suscripción y nos vemos la otra semana. Ya está madurito el café. Cosas que pasaron esta semana. Me fui a una finca de café. ¿Qué tal? ¿Ya lo conocían? Así se ve el fruto, está curioso, ¿no? Y por si no es suficiente curiosidad, esta pulpa de este fruto se come, qué curioso. Y así se ve el árbol completito. Y aunque es muy obvio, pues les comento que lo que se usa para el café es este grano que tiene adentro y se ve de esta forma. Sabe a jocote. Ay, qué lindo, ¿no? Qué raro. ¿Saben qué jocote? Este es el árbol de jocote. Ya fuera de broma, el jocote es esta fruta que es como un poco viscosita y agridulce. Y pues eso, árboles de café hasta donde alcance la vista. Realmente es un paisaje bastante, bastante monótono.